Almost there. Look what I found. Oh, you want some more? Muy buenas a todos, retrojugadores. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien. Yeah, right. Muy buenas a todos, retrojugadores, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien, y más hoy que os traigo este story time de cómo conocí la nostálgica consola de Nintendo. Hablo de la legendaria Nintendo 64, así que vamos a empezar. Todo comenzó cuando era bastante pequeño, la verdad. Yo tendría unos 4 o 5 años como mucho, más o menos por ahí. Y ya tenía la Nintendo 64 en casa, pues la cual era de mi hermano mayor, y la verdad que he tenido suerte, ya que gracias a él la he conocido bastantes joyas. Teníamos bastantes joyas en casa. Teníamos juegos como el Mario 64, el Yoshi Story, el Smash Bros, el Mario Kart, el Wave Race, el Banjo-Kazooie, y etcétera. Teníamos unos cuantos juegos bastante cremosos. Y la verdad que recuerdo pasarme las tardes enganchadísimo a los títulos, la verdad. Y siempre esa consola, como no sé, siempre ha tenido como ese halo de misterio en los juegos, como el Mario 64. Y la verdad que a mí eso me desprendía como un halo de misterio, como que había algo escondido más allá del juego, como algo oculto por descubrir siempre, ¿sabéis? Pues así con todos los juegos de la Nintendo 64. También hubo otro título que también pues me daba más aura de misterio, y hablo del Smash Bros. Mítico juegazo, y la verdad que nunca desbloqueé ni a Luigi ni a Ness cuando era pequeño. Así que yo me hacía mis paranoias pasándome el juego un montón de veces y a ver quién diantres eran esos personajes misteriosos. Y claro, yo por esa época pues no tenía ordenador, no tenía PC para indagar, pues a ver quiénes eran los personajes misteriosos que estaban detrás del sombreado. Yo incluso llegué a pensar que uno de ellos sería Metal Mario o incluso Master Han. Y así pasó un buen tiempo, y luego desbloqueé a Luigi al tiempo después, por lo menos un año o dos años después, yo creo que al año. Desbloqueé a Luigi de pura casualidad, y que ni yo mismo supe cómo lo hice, la verdad. O sea, que fue así, cosas del destino, y desbloqueé a Luigi. Y la verdad que me quedé bastante asombrado. Me quedé en plan, madre mía, tenía una ilusión que ni os imagináis, la verdad. Y así se quedó. Pero jamás desbloqueé a Ness hasta que no tuve una PC para poder investigar sobre cómo desbloquear al siguiente personaje que me tocaba, que el último era Ness. Pero cuando desbloqueé a Luigi, increíble, o sea, es que no os imagináis la cara de felicidad que se me puso. Increíble, chicos. Y cuando ya tuve acceso a internet, vi un montón de vídeos especulando los personajes ocultos que había dentro del juego, y la gente se inventaba un montón de mitos sobre él, la verdad. O sea, que si se podía desbloquear a Metal Mario poniendo la casilla entre Mario y Luigi. Otro común era jugar con Master Han. Algunos incluso que se podía jugar hasta con Goku. O sea, what the... Y yo pues no os voy a mentir, yo en la de Metal Mario caí. Y además en el vídeo lo mostraban en aquellos años, pero claro, la diferencia es que ellos lo hacían con el emulador de la Nintendo 64 y yo con la Nintendo 64 original. Y piqué totalmente. También os digo que yo tendría unos 6-7 años más o menos cuando lo vi. Y me lo creí, chicos, me lo creí, fui víctima. Así que cuando no había internet se creaban muchos rumores sobre estos juegos. Y yo conseguí el Smash 64 gracias a un amigo de mi hermano. Yo conseguí el Smash Bros. 64, yo lo conocí gracias a un amigo de mi hermano. Ya sabéis que por esa época los cartuchos se prestaban, hacían intercambios por otros juegos. Por lo menos eso hacía mi hermano, creo recordar, como los cromos, pero con cartuchos de Nintendo 64. Pudiendo así pues poder jugar al máximo de juegos posible. Y recuerdo que cuando quise devolver el Smash Bros. 64 a su dueño, que era un amigo de mi hermano, él me dijo así, me dijo, es para ti, puedes quedártelo, todo tuyo, tío. Algo así me dijo, es para ti, te lo regalo, o algo así me dijo. O sea, me acuerdo perfectamente de ello, me lo encontré así en el parque un día y se lo dije. Y ahora os hablaré de otro juego que tuvo mi hermano, pero para mí era el juego prohibido tocar, yo no me dejaba ese juego nunca. Nunca me dejó jugar ese juego mi hermano, nunca, era solo suyo, y yo ni mirarle. Y hablo nada más y nada menos que del Zelda Ocarina of Time. O sea, le teníamos con su caja, le teníamos completo, y mi hermano jamás me dejaba ni tocarlo, ni mirarlo.
porque ya sabéis que los hermanos pequeños tenemos esa costumbre de borrar la partida de nuestros hermanos mayores. Y pues evidentemente no me lo iba a dejar porque esa partida estaba con el juego pasado y por eso jamás probé el maldito Zelda Ocarina of Time y la Nintendo 64 original. Ahora lo entiendo todo. Hasta que a día de hoy no sé nada de dicho cartucho, ni de dicha caja, ni de dicho todo. No sé qué ha pasado con el Ocarina of Time. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pues no lo sé. Desapareció así sin más un día. Un juego que vale ahora una fortuna, pues se fue. No hay más, chicos, se fue, así es mi vida. Ya sabéis que no pude jugar al Ocarina of Time y la Nintendo 64 porque, bueno, mi hermano me lo prohibió, porque él se lo pasó, está la partida guardada ahí y pues yo era, pues no podía ni probarlo. Él lo tenía en su habitación guardado en una caja y yo pues me quedé ahí solo, desesperado, intentando jugarlo cuando no estuviera, pero no, al final no, porque me rendí. Si estás viendo esto, mi hermano, que sepas que te quiero muchísimo, ¿eh? Ahora lo entiendo todo, ¿por qué no me dejaste jugar a Ocarina? ¿Eh? Lo entiendo, no te preocupes, que lo emulo. Y bueno, también teníamos el Banjo-Kazooie, que a mi hermano no le llamó mucho la atención, y menos mal, porque sería otro cartucho que no habría vuelto a ver en la vida. Y tampoco lo entendíamos, ya que sabéis que los juegos de esa época pues venían en inglés, entonces mi hermano no llegó ni a la guarida de Gruntilda, que eso es al principio. Y yo recuerdo llegar hasta la cala del tesoro oculto, que es el nivel ese de la playa, y la verdad que yo pasaba de hacer misiones. Yo me ponía el Banjo-Kazooie o el Mario 64 y me ponía a divagar por todos los niveles, pero sin hacer misiones ni conseguir estrellas. Yo ahí, a pasear, y a ver si descubría algún secreto, cosas para descubrir, como esa aura de misterio ahí seguía en la época, pues tú querías ver más allá del juego, tú querías descubrir cosas nuevas. Épico, chicos, épico. Y también con el tiempo pues me topé con varios mitos y leyendas sobre Luigi en Mario 64 y la verdad que al principio pues me lo creí y mucha gente afirma que Luigi estaba en el juego y yo pues recuerdo un día jugar e intentar encontrarlo pero evidentemente pues no lo encontré porque solo era un niño y recalco que solo era un niño y para mí era todo un mundo maravilloso lo que estaba descubriendo y más el Mario 64 y más Luigi, ya que siempre ha sido mi personaje favorito desde que los desbloqueé en Smash Bros 64 y a partir de ahí pues Luigi ha sido pues mi favorito de siempre, porque es que literalmente jamás olvidaré el momento cuando lo desbloqueé, o sea, simplemente fue mágico, chicos. Y la verdad que tengo muy bonitos recuerdos con esta consola, hasta mi padre se enganchó para conseguir todas las estrellas del Mario 64 y nunca la había visto tan viciado por un juego, nunca. Era una época mágica para todos, yo creo. Con ese salto tan gigantesco, sobre todo a las 3D, ya sabéis que fue el primer Mario Bros. En 3D que tuvimos en la historia. Y también recuerdo tener una foto cuando era pequeño jugando al Mario Kart, que a día de hoy sigo teniendo el mismo juego, el mismo mando y la misma consola. Y todos los juegos cuando era pequeño los sigo conservando y ahí están funcionando todos. O sea, no falta ninguno y no falla ninguno. Increíble. Y también recuerdo un día, me acuerdo, de ir al Toys R Us, que es una tienda aquí de juguetes en España, y para mi sorpresa fue que vi los juguetes de Mario Kart 64. Los vi. Esos que eran así como articulados, que venían con los karts, con algunos objetos, y me compré a Mario y a Luigi. Creo que también estaba Wario, creo recordar, y ya os podéis imaginar lo que pasó con los muñecos. Vicio máximo absoluto, porque por esa época no era común encontrarse ni juguetes ni figuras de Mario ni de Sonic, era prácticamente imposible. Ahora pues hay peluches y todo tipo de merchandising, pero cuando era pequeño era imposible ver a Sonic en una juguetería, imposible. No sé si soy el único que le ha pasado, espero que no, por favor. Y poco más que añadiros, así como recuerdos, y a día de hoy sigo comprando juegos de Nintendo 64, que haré un vídeo mostrándoos mi colección de la mítica y leyenda consola de Nintendo. Si apoyáis este vídeo con un buen like, y no olvidéis de suscribiros al canal, retroamigos. Así que nada, decidme en los comentarios, por favor, y yo os leeré cómo fue vuestra experiencia cuando conocisteis esta consola, qué juego os gustó más, lo que queráis, contarme vuestra historia, qué tal, respecto a esta gran consola. Así que nada más, amigos, el Rincón del Retro se despide, muchachos. ¡Hasta la próxima!
cogiendo la Nintendo 64. Empiezo mi aventura como en el Paper Mario. Voy cogiendo las estrellas allá por donde paso. Un pique en el Mario Kart, ser el mejor entrenador o sacarle fotos a los Pokémon en el Snap. Me gusta más el Ocarina que el Majora's Mask. Ahora voy a ir a pegar unos tiros en el Perfect Dark mientras Toad es secuestrada por la bruja. Así es como baño cazo y empieza la aventura. Rétame al Mario Tennis, Mario Party, Mario Golf. Te mandaré a volar como en el legendario Smash Bros. Yo si estoy era un juego de comer fruta, el Pokémon Stadium para combatir. Te parto en dos como hace la Master Sword de Link. Las tardes con el Donkey Kong, surcando las galaxias en el Star Fox. La tele detuvo el mando raro y las heridas en los dedos. Vaya tiempos aquellos. ¿Qué me dices del GoldenEye, del Diddy Kong Racing, Rayman 2, Wave Race, F0X, Mystical Ninja? Tantas tardes en la silla, Nintendo 64, una jodida reliquia.